Bueno, arratsaldeon lehendabizi. Eta hasteko zorionak talde guztiari, denboraldi honetan lortu duzuten garaipenengatik. Azkenekoa atzo bertan, Jakan, non liga irabazi zenuten. Beti esaten da kirol munduan, ez dela irabaztea, ez dela erresa, baina agian esan dezakegu ba zuek ligan nahiko erraz irabazi duzutela, behintzat azkeneko bi partiduak. Bat zazpi eta bi zazpi, así de usted decía que en el mundo del deporte no hay nada fácil. Enhorabuena lo primero por haber ganado la liga y decir que sí que ha parecido, ¿no? Que ha sido fácil porque al menos los dos últimos partidos los habéis ganado 1-7 y 2-7. Os voy a contar una pequeña anécdota. Se cuenta, ¿no?, que tras la batalla de Cela en la zona que ahora mismo es Turquía, pues que tras esa batalla Julio César se presentó ante el Senado de Roma después de haber ganado, ¿no?, al reino del Bósforo, que estaba comandado por el rey Farnaces, y Julio César dejó una frase que ha quedado para la posteridad, para resumir su victoria contra el reino del Bósforo al Senado de Roma. Dijo esa frase que seguro que todos conocéis, que fue la de Veni, Vidi y Vinci, es decir, vine, vi y vencí. Horrela laburbildu dezakegu gure txuriurdin playoffean eginen duena, ailegatu, ikusi eta irabazi. Y es que no solo en la final, también en la eliminatoria previa contra el Majadahonda ganasteis 2-0. La final contra el Jaca la habéis ganado 3-0, como decíamos, con esas dos últimas supervictorias, 1-7 y 2-7. Así que, de nuevo, y como decíamos, sorionak, felicidades por lo que habéis conseguido. Gainera, liga irabazteaz gain, gure taldeak aurten ere kopa irabazi du, beraz, denboraldia borobila izan da. Txurik ez zuen horrelakorik lortzen, 2000-garren urtetik, así que guzti honengatik berriro, sorionak, eta horregatik jasotzen ari zarete, ba, omenaldi txikia. Un momentu honetan, Denis Itxaso, Gipuzkoako kultura, turismo, gazteria eta kirolen diputatua, zurea da hitza. Arratsaldeon danori eta ongitorriak Gipuzkoako foru aldundira, Rosa, Tito, Pablo eta gainontzeko taldeko kideei zorionak. Eta oraintxe diputatu nagozerekin komentatzen genuen, ez dela erresa honezkero gauza berriak esatea, ze esan beharra daukagu, azken bola honetan, Gipuzkoako kirolak alako urrezko denbora berri bat bizitzen ari dela, ez? Beti izan gera potentzia bat kirolean, Gipuzkoak kirola asko egiten du, ez bakarrik kompetiziotan, ez bakarrik kirol federatuan, orokorrean kirola asko egiten da, eta hori, nik uste, harrotasunez eramaten dugun kontu bat da, azken batean gure bizitza estilo baten bihurtu dugu kirola, baina agerian dago rendimentuan eta elitezko kirolean ere zer esan handia daukagula, ez? Suele ser el fruto de mucho trabajo, que al final se juega en una final en que entre la pelota o la pastilla o no entre, y todo ese trabajo a veces es, en la mayor parte de las ocasiones, es un trabajo anónimo de personas como Rosa Zubeldia, que está a la cabeza del club, que mantienen las estructuras, las hacen funcionar a base de mucha gente que es voluntaria, a base de mucha gente que se sacrifica, a base del apoyo de patrocinadores como Reltas Collection o Toldos Elosegui o otros patrocinadores que están apoyando al club. Y por supuesto un equipo bien avenido y un equipo deportivo bien trabajado, ¿no? Tito Martín en este caso, pues yo creo que es la segunda ocasión que consigue con este equipo la Liga, segundo año consecutivo, ya van 15 para el palmarés del equipo si contamos la primera etapa, esos dos primeros años con la Real Sociedad, y son, si no me equivoco, 11 copas del Rey las que se suman también a ese palmarés de 15 ligas, 11 copas del Rey si no me equivoco. Este año ha sido el doblete y básicamente esta recepción, esta humilde recepción en la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que pretende es agradeceros, daros la enhorabuena. Efectivamente, habéis hecho parecer que fuese que ha sido fácil. Sabemos de sobra que no. Sabemos que ese tipo de resultados no son casualidad, son el fruto de un trabajo bien hecho. Y
y nos gusta que seáis ambiciosos y que tengáis hambre de victoria. Ganasteis la Copa, pero la Liga este año no se ha escapado, tampoco el año pasado. El año pasado se escapó la Copa y se escapó la Copa en San Sebastián, aquí en el Churi. Bueno, yo creo que este año habéis tenido la ambición y el hambre de no dejar escapar ninguna de las dos ocasiones y de ganar los dos trofeos. Nos hubiera gustado contar hoy con el Churiberri, el equipo de curling, que también se ha alzado con la victoria y que no ha podido estar porque todavía estaban de viaje, y a quienes desde este atril también quiero felicitar, agradecer su trabajo y prometerles que en cuanto estén aquí, y ojalá junto a John Santacana, que también se hizo con una medalla de bronce en los últimos Juegos Paralímpicos, podamos también recibirles porque se lo han merecido. Ellos también hacen un trabajo casi diría más anónimo, con menos focos y con menos publicidad de la que tienen determinados deportes. Evidentemente el hockey hielo tampoco es un deporte mayoritario, pero tiene arraigo en Guipúzcoa, siempre lo ha tenido, fundamentalmente en San Sebastián, y esperamos que lo siga teniendo. Nosotros, por nuestra parte, además de este pequeño homenaje, sabéis que nuestro principal quehacer, además de apoyaros humildemente en lo que podemos a nivel económico, tenemos encomendada la tarea de mantener en buen estado el recinto deportivo, que es el único que la Diputación Foral gestiona, no directamente, porque tenemos, como sabéis, una empresa contratada, pero sí que es responsabilidad última nuestra, y sabéis que ponemos todo el cariño posible para que os sintáis cómodos, para que los entrenamientos pues se puedan celebrar a la altura de las exigencias deportivas de vuestro entrenador y de vuestras digamos listones y ambiciones deportivas. Y bueno, y en todo caso ya sabes, Rosa, que las puertas de esta casa están siempre abiertas para escuchar y para atender vuestras peticiones. De manera que eskerrik asko, sorionak eta segi horrela. Mesedez, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Orain jasoko dezute oparitxo bat, vais a recibir un pequeño regalo, la chapela de campeones. Así que, por favor, Rosa Zubeldia, presidenta del Churi, Tito Marcelino, entrenador, y también el capitán, Pablo Puyuelo. Eskerrik asko, Denis. ¿Quieres decir algo? Venga, Pablo, sí, pues adelante. Que normalmente normalmente los deportistas homenajeados no suelen querer decir nada, y ahora que hemos echado para adelante, pues vamos a aprovechar con Pablo, así que cuéntanos lo que quieras. Bueno, primero dar las gracias a todos, ¿no? A la Diputación por el homenaje, y por el del año pasado y por el de este. La verdad que es un honor volver a traer la Copa de la Liga, ¿eh? Estamos muy orgullosos como equipo de ser uno de los equipos de Donosti que más títulos tiene, y la verdad que es una pasada, ¿no? Nosotros como jugadores, como bien habéis dicho, un equipo que es amateur, que no gana dinero por esto, y la verdad que ganar títulos es una pasada. Dar las gracias a todos, ¿no? Tanto a los patrocinadores como a Tito, como a Rosa, como a la gente que está a la sombra, Quique, Javi, Gonzalo, ¿no? Todos, Josecho, toda esta gente que la verdad que sin vosotros el Churi no sería posible, y a todos los jugadores, que la verdad que es un orgullo formar parte de esta familia, y es por esto que hemos ganado la Liga, no por otras cosas. Así que es que ricasco a todos y un placer. Bueno, además de ganar, hablan bien, así que perfecto. Cualquier día os dejamos los micros también para que presentéis vosotros mismos el acto. Orain bukatzeko, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia, mesedez, zurea da hitza. Bueno, ba, arratsalde guztioi, lehenik eta behin zorionak,
honegatik eta baita ere koparengatik, azkenean urte borrobila izan da zuena eta nik uste zoriontzeko dela eta rekonozitzeko egun badala. Pentsatzen ari nintzen, Denisek aipatzen zuen, ez, nola Gipuzkoak daukan izaera berezi bat kirolaren inguruan, disiplina oso diferentetan arrakasta handia lortzen ari da, maila altukoa gera, eta horrek esan nahi du nortasun badaukagula, ez. Badago esaldi bat euskeraz, esaten du jokua ez da errenta, eta horrek adierazten du euskeraz nola bereizten diran bi kontzeptu, jolasa eta jokua. Jolasa da ludiko dagoa. Eta jokua da, ja daudenean aro batzuk, inkluso bere momentuan apustuak zeuden baita ere, bakizue ba, errikiroletan da horrendik daudenak, gauza serioago bat, ez. Eta nik uste dut, eta hor dago kompetizioa, jokuan dago kompetizioa. Eta nik uste dut, Gipuzkoan lortu dugula kompetitzea eta kompetitzen oso onak izatea. Eta nik uste dut horrek markatzen duela baita ere nortasun bat. Bizitzan eskola bat da kirola, eta kirolan kompetitzen balin badakizu, bizitzan gero ere badakizu lehiatzen adibidez, talde batean funtzionatzen, harremanak edukitzen, klub batean, nik uste dut azkenean izateko modu badela eta izateko modu horrek definitzen gaituela Gipuzkoar bezala. Entonces, ese karakter Gipuzkoa, no? Al que contribuyen también el deporte seguramente no profesional en este caso, pero sí de competición y de competición además ambiciosa, que gana, que es muy competitiva y que consigue al final unos logros que Denis y yo con muchísimo regocijo venimos a reconocer una y otra vez porque es nuestra responsabilidad y porque representamos al conjunto del territorio y sus ciudadanos y os merecéis realmente venir aquí a la casa de todos los guipuzcoanos y guipuzconas y a recibir ese homenaje. Simplemente volveros a felicitar por el logro, por este año tan especial, y estoy convencido de que seguiremos recibiéndoos en esta casa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Marke, eskerrik asko Deniz, sorionak berriro guztioi, sorionak Rosa, sorionak Tito, Pablo, felicidades a ti, a todo el equipo. Torain bukatzeko, hemen bertan daukagu luntz bat, zerbait hartzeko, kontatuko diguzue nola jundiren azkeneko partiduak, eta topa egingo dugu, ba, lortu duten garaipenengatik. Eskerrik asko.